¿Quién te ayuda a, a ir a, a esas competencias? O sea, ¿quién, ¿cómo tú, cómo tú costeas esos, esos gastos? Pues papi es el, el main funder oh. grande. Y pues, el comité me ayuda. Y entre otros funders aquí y allá, pues me dan el chavito. ¿Qué comité? Olímpico de Puerto Rico. ¿Comité olímpico? Sí. Yo no sabía que los comités olímpicos bregaban con. ¿Por qué? ¿Por qué el Comité Olímpico? Porque son olimpiadas O sea, ¿por qué? Pues asumo yo porque ya está como que. No, Su so, padre no estaba en la Olimpiada, pero representaba los panamericanos, centroamericanos. Okay. ok. Pero la IPP, por ejemplo, si tú vas a la IPP. Eso, pues. Los sponsors, lo, el lo... comité, no como tal. ¿Tienes sponsors? Sí. ¿Qué, ¿Cuáles son los sponsors? Tengo Salt Life, que me dan ropita uh -huh. y me costean para los viajes. Este, Sick, que son una tabla de paddle. WRB que me dan a Choyboards Y Arepas 2 Go que me da comida Arepas 2 Go sí. un saludito ahí a Arepas 2 Go también Choy, Seguro que sí Mañana voy Boys. para allá Muy bien Arepita rica Choy. Te meten Te meten bien me, 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 <laughs> Después de la uni cuando estaba allá todos los días Todos los días, full y más que estás ya, 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 ya Este tu mentor Mi papá Tu papá mi mamá y mi hermano. Y cuando necesito a alguien aparte de ellos, pues seguro Brian. Brian. O Magnum o Josie. Ok, sí. los boys de allí del patio. Eh, ¿Cómo tú decides cuándo es un bartalago y cuándo no? Hacho. pero ahora, como estoy en San Juan, y el foco es practicar en la 8 para surfear pero no hay de otra, tengo que ser fiel ahí todos los días, no importa cómo esté eso. Pero... Si otro día normal, pues si está chiquito o algo así, mejor no ser feo porque como que pasó nada. Uh -huh. Y cojo el cardio ahí nadando, pero si está bueno, de cabeza, güey. Cuando está grande? Cuando está ¿Cuándo, ¿Cómo cinco, decide? Cinco. No, cinco. sí. 15 pies. Si está ¿Cuán, aquí... ¿Cómo decide? O sea... ¿Cómo decides? el lo está, está grande, no sé si ir para sí, el agua si puedo, si puedo meter dos palos, voy para el agua. Si está a surf, pues voy para el agua ahí, siempre. Aunque esté 20 pies. Sí, yo me acuerdo una vez en Willow, Estaba súper soplado, como que Yo no iba a surfear. Brian llega, saca la tabla, entra. Yo, este loco, voy pues, para allá entonces. Y hace me cura con él, con Seba Katz, Esteban también estaba ahí. O sea, con una combinación de. de cómo lo vea y, y quiénes están en el agua. Sí. Pero ya mencionó a Esteban y sí, a Sebas sí, y... que esos van porque van. Ya sí, o sea, sí, 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 allá atrás sí. a ver, hermano, los sí, vas a ver. Sí, sí, sí. Este, pues sí. Este, ¿qué sugerencia les puede dar a, a alguien que vaya a empezar en el SUP? ¿Qué sugerencia le, le puede dar a un estudiante, o sea, a un chamaquito, a, a un... A que no corra pádel y que corra shortboard. ¡Dios! <laughs> papi, ¿por qué, brother? Mi, mi papá era un paddleboard hater, sacaba todos los padel de juego, los botaba. <laughs> y, yo también lo odio un poco. Y pues, yo también lo sacaba como que, yo era chiquito, pero decía bien a papi, esto me está molestando, lo que sea, me tengo un buste ahí para que papi lo saque. Y pues, ocho, no, no me gustaban, porque siempre estaban en el medio y todo. Es un bad trip. Pero yo digo, mi generación ahora, estamos, unas chiquita chiquitas. Yo controlo mi tabla mejor que un, cualquier tablero por ahí. Yo hago Doctafe en mis tablas. Yo puedo virarme en menos de un segundo y coger la ola. Que yo ahora mismo no soy un hazard. Comparado mm -hmm. con otro que tiene una tabla de nueve pies, 10 pies que la sueltan y no saben. Yo digo, sí. si, si estás empezando a él, vete lejos de todo el mundo. Practica solo. Yeah. Si sí, no te metas en el medio. Sí, no te no metas en, en el medio. medio. Porque es que en verdad, brother, este. Mano mía, pero. Arranca, arranca para el carajo. Arranca, brother. Arranca de aquí ahora. <laughs> Mira, yo quisiera ser el mejor surfer y para el carajo, padre. Okay, a mí no me gusta. No, pádel. pero tú ya tuviste unos puntos. O sea, tú, tus puntos son válidos. O sea, tú controlas bien tu tabla. Tú no eres un hazard. Te reconoces. Sí. Eres el número uno, brother. O sea, pero cuando yo vi para Willow está estaba de 10 pies, 12 pies y un padre allá atrás. Al lado mío, o que sale un set y está el padre ese ahí, como que, ah, este tipo. Bro. Y no es que esté, no es que esté, es que está struggling, cayéndose al lado. Que no, tú, lo sea, ves, tú lo tú ves, ves como que. Como dices, que hermano, usted... este, hay que tener cuidado con el chamaco. Sí, sí. sí, yo, yo mismo soy consciente y le digo como que a ellos, mira, mete un poquito más para abajo que darle un golpe a alguien. <laughs> y yo estoy en padel también. Pero ellos deben entender que. Sí, es como que un, es como que un estolbo. Son como un estorbo. Pero eso le diría, no, no, no te metas en esto, vete a tabla, brother. Sí, es seguro. <laughs> <Segura. risa> Está bien, es válido. Si yo fuera bueno en tabla, yo no tocaría un padre. Ah. <laughs> este, ¿Cuál es tu logro máximo ahora mismo? ¿Qué has, qué has, qué has, qué has, qué has logrado que, que te viene a la mente ahora mismo? Que fue como que diablo, esto lo logré. Yo digo, ahora mismo. Estar estudiando, pasando todas mis clases y surfeando y manteniéndome en el surfing. Ese es tu logro. Sí, el, el balance que tengo. El balance eh. que tienes. Sí. Bueno, estás surfeando bien, estás estudiando, un chorro de cookies en San Juan. Este... Especialmente en Sagrado. Sagrado es cantidad, cualidad sobre cantidad. Calidad sobre cantidad. Sí, sí, sí. No hay, no hay tantas, pero la que hay son modelitos. Como, aparte en la Yupi, Mayagüez, hay un montón, pero... Pero allí no. no ahí y, está la calidad. Ya, yeah, veo. Qué peligro. <laughs> y qué, qué peligro. Y qué carita la que pone. <laughs> qué peligro, brother. Pero, hermano, qué, qué bueno. Me alegra mucho por ti, brother. Me alegra mucho por ti. <laughs> Disfrútate eso, disfrútatelo mucho. A qué mal eso. Decir? Eso no dura mucho. Disfrútatela a la máxima potencia. Este, y que te disfruten ellas también, brother. Ah, eso de seguro. Sí, brother. Este, o sea, están con el campeón. De, <laughs> este. ¿Qué crees del deporte del SUP ahora mismo en Puerto Rico? ¿Cómo, cómo lo ves y cómo lo ves progresando y cómo, qué quisieras o esperarías que, que pase en el futuro con el SUP? Pues yo digo, cuando yo empecé a correr paddle, había una, una familia bien grande de paddle, tu un Conte tenía que pasar 3, 4 rondas para llegar a las finales. Ahora mismo una semifinal y final que no hay casi nadie. Pero yo digo, todo eso influyó con... Quizás la federación que había antes no hacían tantos eventos o estaban disgustos. Pero ahora yo veo poco a poco muchos nenes chiquitos en San Juan que están empezando a correr pádel otra vez. Y o sea, se ve la motivación otra vez creciendo poco a poco. Ok. Y qué... O sea, con eso dijiste que ahí están, están, están haciendo más competencia ahora de SUP. Sí. ¿Quién se encarga? ¿Quién es la federación que se encarga? La Federación de Surfing Sí, de la Federación Rico? de Surfing también. Okay. Que son en los mismos eventos de Surfing, pero tiene más eventos que están al palo. Ok. O sea que no, no tendrías que decirle nada a la federación, como que, o no, no decirle nada a la federación, sino como que alguna sugerencia que quisieras decir van bien. Van bien, sí. Van bien. Van bien. Cool, brother. Pues, brother, este. Yo, yo creo que con esto. Ya tengo una, una mejor idea, todo el mundo tiene una mejor idea que, de, que, de quién es Max Torres, eh, Maximilian, maximilián ese nombre quién te lo puso, brother. Pues eso me lo puse mami. Papi, papi me quería poner su mismo nombre, yo creo. Pero mami se enamoró ahí de el de Gladiator, la película esa. <laughs> y pues ese fue. Ese fue el nombre. Muy bien. Está con Maximiliano, está bien, Maximiliano. Maximilian, Maximilian. Ah, Maximiliano. Maximilian. Ah, bien. Pues ya lo saben ahí, chicos. Este, nos damos otro shot, brother. Cuando, no, cuando nos sí. vayamos, nos damos después, después no, de la no, cámara sí, yo, aquí. Ustedes no, usted no tienen que enterarse de eso. <laughs> Exactamente. Este, pero. Max, ha sido un placer, brother. Qué bueno que te conocí aquí. Sí, full gracias blast. a ustedes por traerme para acá. Y te, te espero que, que tengas mucho éxito este año, brother. Que parta la liga, como la sigues partiendo, que, que te sumes de allá atrás, que te a Puerto Rico muchos años más y que, que te conectes muchas a Jeva. Que así. salgas bien en la universidad y, y aquí tienes las puertas abiertas, brother. Cuando quieras decir algo, aquí está, aquí está nuestro estudio abierto. Y nos vemos en el agua, brother. Sí, un millón de gracias. Y los veo a todos en las mundiales de Puerto Rico, octubre 26 a noviembre 8. Apoyen. Yeah, yeah, yeah. Ramón, unas palabras. ¿Quieres decir unas palabras, Ramón? No, mira, mami, vamos, que est estamos trayendo la. Mami. M M <laughs> cabrón. Mami. Me, me, t turbao, t turbao. Mira. <laughs> no, no, no. Estaba pensando, ¿no? De momento voy pensando en las mamis. Sí, no, ya vi. <laughs> mira, no, yo creo que es importante que esta plataforma. Eh, exponga a, a atletas como Max sí. a ese nivel y por eso es que yo creo que a esta plataforma pues le tenemos que dar el cariño y, y nos deseamos el éxito verdad para 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 seguir exponiendo a talentos como Max si sí, brother Max nos vemos en el agua caballito eh, Ramón nos vemos en el próximo episodio es así. y ustedes nos vemos después desde cero